Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. La reforma judicial es ya un hecho. Se ha cumplido con lo que marca el artículo 135 constitucional para realizar cambios a la Carta Magna. La derecha, por su parte, la descalifica diciendo que es un atentado a la democracia. No hay un asunto más falso que este. La democracia es una forma de organización política e implica sujetar los tres poderes a los intereses de la clase o grupo social que esté gobernando. Así lo hicieron los neoliberales. Sujetaron al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial para privatizar todo en nuestro país. Ahora es tiempo del pueblo. Esos tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tendrán que trabajar para hacer efectivos los intereses históricos de nuestro pueblo y conquistar la segunda y definitiva independencia y soberanía de nuestro país. Tendrán que trabajar para crear empresas públicas, sobre todo en ramas estratégicas de la economía, y permitir que nuestro país sea autosuficiente y no dependa de los organismos financieros internacionales que están al servicio de los monopolios y los gobiernos injerencistas como el de Estados Unidos. Es tiempo, pues, de arribar a una democracia del pueblo. Es tiempo de colocar en sintonía las leyes e instituciones electorales para que sea nuestro pueblo quien defina y decida quiénes serán sus representantes y de esta manera nos permita prescindir de los propios partidos políticos y evitar el arribo de oportunistas y vividores del erario público. Son tiempos virtuosos y hay que incorporarse a ellos. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó